Por primera vez, un grupo de 40 mujeres dedicadas al sector de la construcción recibieron certificados de competencias laborales en Tacna. La ceremonia se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Ite, con la participación del presidente ejecutivo del CENCICO, economista César Negrete, y la alcaldesa municipal distrital de Ite, señora Urbelina Chacón Díaz. En este evento, también se reconoció a 60 hombres que completaron su proceso de certificación en diversas áreas de la construcción. Los perfiles certificados por el CENCICO incluyen competencias en albañilería, encofrado de madera, enchapado de superficies, maestro de obra, pintura, instalaciones sanitarias, fierrería e instalaciones eléctricas en edificaciones. El presidente ejecutivo del CENCICO destacó la importancia de brindar a las mujeres oportunidades en el sector de la construcción, permitiéndoles acceder a trabajos dignos y mejor remunerados con certificaciones. Resaltó la visión de ampliar la oferta educativa en Tacna, ofreciendo cursos y carreras para capacitar a más personas en el sector de la construcción. Durante la ceremonia, también estuvieron presentes la gerente zonal de Tacna, la arquitecta Juana Ortiz, así como funcionarios del CENCICO y de la Municipalidad de Ite. Estas acciones se realizan en conmemoración de los 47 años de aniversario del CENCICO, reafirmando el compromiso de formar más profesionales técnicos y capacitar a trabajadores en el sector de la construcción. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Compunche Perú. Bicentenario del Perú, 2024.